en aquella época del año y aquellas horas era realmente hermosa. Olía a flores, a jazmín, a caléndulas, a geranios, a petunias que esparcían sus últimas oleadas de aromas nocturnos. Olía a calles mojadas, a césped recién resegado y regado. Olía a limpio, que ya era la vara una ciudad atravesada por el río Segura, uno de los más contaminados del continente europeo. No pude evitar mirar el cartel que informaba en el jardín que dejaba a su derecha, que era regado con agua no potable. El problema de siempre en esta ciudad y de esta región, el agua. ¿Cuántas conversaciones, cuántas horas, cuántos proyectos, cuántos debates no habían surgido alrededor del agua? Posiblemente más que sobre el Real Murcia Club de Fútbol. Conducía, abandonando la autovía, bordeando el jardín del malecón, hacia la calle Plano de San Francisco, y escuchaba en la cinta que él mismo se había grabado una canción de King Crimson titulada Epitaph. No era Murcia una ciudad con exceso de aparcamiento y prefería dejarlo alejado de los lugares oficiales, pasar lo más desapercibido posible. Por ello se metió en el subterráneo bajo la glorieta de España y, al recoger el ticket, sintió el fuerte golpe del pavor, del calor y la humedad. Iba a ser otro día de calor y de malos olores. También por ello le gustaba levantarse muy temprano, no más tarde de las 6, y llegar lo más pronto posible a la oficina, asegurarse así las calles aún durmiendo y encontrar aparcamiento, aunque aquel día decidió meter el coche en el subterráneo, frente al ayuntamiento. Un capricho que le costaría unos euros, pero se aseguraba no verlo convertido en un horno cuando volviese a recogerlo. Caminó sonriente la distancia que le separaba de la comisaría en la calle Ceballos y aún tarareaba la canción de King Crimson cuando saludó al policía de la puerta. Este es el comienzo de Versos Envenenados, una novela que va por su quinta edición, esta es la tercera, y que podéis comprar, que os lo llevarán directamente a casa, en la librería de Vera.